Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Estamos muy contentos de estar presentando esta tarde este conversatorio sobre cómo podemos pensar o configurar el arte en un COVID. Este conversatorio, junto con otros dos que tengamos los próximos jueves de este, viene acompañando a la exposición que inauguramos el jueves pasado, Futuro. Esta exposición, como ya presentábamos la semana pasada y como pueden también ver en la web, reúne las obras de 11 artistas salvadoreños que en aquel momento, hace más de un año, les pedíamos que a través de sus obras nos contaran cómo sentían el futuro o cómo a través de sus obras podían expresar lo que implicaba el futuro para ellos, ¿no? Ahora todo eso ha cambiado tremendamente, estamos en una situación bien distinta. Y queremos conversar con ellos sobre cómo ha cambiado su percepción sobre el futuro que se nos viene y cómo se ve desde el arte y para el arte. Nos acompañan en concreto, además de Antonio Romero, que está conmigo y que enseguida también les va a presentar con más detalle la exposición, pero nos acompañan hoy y ahora Mauricio Escribel, Muriel Hasbun y Beatriz Cortez desde respectivas ciudades en Estados Unidos. Y Orlando Villatoro y Daria Chévez, que están aquí junto con Antonio y conmigo en San Salvador. Como elemento de partida, le pedimos a Dalia que, al igual que esta exposición aparecía originalmente en el número 4 de la revista Impúdica, también en esa revista aparecía un texto de Dalia en el que le pedimos que reflexionara sobre cómo veía el futuro como artista. Y ahora le dijimos, Dalia, ¿por qué no hacemos otro ejercicio? ¿Cómo nos replanteamos ese mismo texto a la fecha de hoy? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué preocupaciones y qué detonantes son los que, como artista y también en su caso como tallerista y como profesora, ves que ha cambiado la situación? A partir de ahí, ella vais a ver en el vídeo que plantea varios detonantes que creo que son súper pertinentes para arrancar la conversación y que todos podamos, desde nuestras diferentes miradas, desde nuestras diferentes perspectivas como artistas, yo no, porque yo artista no lo soy, pero ustedes, nosotros como curadores, como profesionales de instituciones culturales, ¿cómo sentimos que puede ser este futuro tan complejo que ahora se está iniciando para todos nosotros? No me quiero extender más, pero sí una cosa, agradecerles a todos los artistas que se hayan sumado a este proyecto de exposición virtual, que era volver a traer y volver a analizar y a presentar estas obras que ya fueron parte de esta revista Impúdica en el número dedicado al futuro, y agradecerles su participación, su gran afán de colaborar y de estar también presentes, no solo con sus obras en la exposición, sino también en estos diálogos que abrimos ahora para repensarnos entre todos. Muchísimas gracias y también gracias, por supuesto, a todos los que estáis ahí siguiéndonos desde las redes sociales. Antonio. Hola, Elo, y muchas gracias a todos, ¿verdad? Mauricio, Muriel, Dalia, Orlando, Beatriz, y también quisiera agradecer a los demás artistas que no están presentes, ¿verdad? Como Patricio Majano, que no ha podido estar, Luis Cornejo, que igual que no podía estar, Carmen, también estar, como también Walter Iraeta, todos participantes de esta exposición virtual. Que considero que es bastante importante porque el arte salvadoreño siempre piensa el futuro pensando en el conflicto. Y es una cosa bien particular. Estaba viendo hace poco una página cómo el futuro a veces se plantea desde la tecnología, nuevas visiones y tal, pero esas reflexiones desde el humanismo, ¿no? Que se plantean desde la memoria, son cuestiones de incertidumbre que tenemos constantemente en replicar al futuro. Entonces, son cuestiones como muy profundas que tienen que ver con lo día a día. Entonces, gracias por todas las reflexiones. Quiero pasarle sin más a Dalia porque sé que esto será bastante largo y creo que lo más importante es escucharles a todos ustedes como artistas, participantes de la exposición. Simplemente decirles que muchas gracias por estar participando. Este es un gran esfuerzo del Centro Cultural por hacer que aún y cuando estamos... bueno, hola Patricio. Ya se está conectando Patricio. Aún estando en el confinamiento, seguir compartiendo el pensamiento de todos ustedes. Y les dejo con Dalia para continuar con el diálogo. Hola, buenas noches.
Gracias a todos por estar presentes, a mis compañeros aquí también artistas, a ustedes del Centro Cultural también por darnos esta oportunidad para reflexionar juntos, ¿no? Para compartir. Bueno, yo para ir usando bien el tiempo, planeo comenzar con un video corto de carácter divulgativo, centrado en lo procesual y en lo material de las piezas. Acto seguido, vamos a ver el video en el que expongo el texto, que ya Eloísa estaba adelantando, es un nuevo texto, pero toma como punto de partida uno que apareció hace un año en la revista, en la revista en la que nosotros estábamos hablando sobre el futuro, ¿no? Estábamos haciendo como todas estas reflexiones y también todo este grupo de piezas, la mayoría ya estaba contada. Entiendo que se añaden las de Orlando Villatoro, las de Carmen Elena Trigueros y una pintura de Luis Cornejo, ¿no? Bueno, vamos a comenzar. Pero ya me voy a compartir. Thank you.
Post-COVID, configurando el arte del futuro. Hemos sido artistas, somos y seremos después de esta pandemia, concluyó una amiga creadora mayor muy cercana. Esta frase, que se secciona en un pasado reciente, un presente y un futuro, se enmarca en una coyuntura excepcional: la pandemia por COVID-19. Ante ella, mi amiga afirma con seguridad, con persistencia, con una terquedad existencial que, aunque el mundo se esté cayendo, los artistas van a seguir haciendo arte. El artista, como el resto de profesionalistas, necesita hacer para ser. En esta pandemia, los artistas han sorprendido al mundo porque han seguido siendo y haciendo en cuarentena. El artista no puede dejar de ser artista en casa, porque los danzantes, los actores y los músicos no dejan el cuerpo tendido tras bambalinas. Cargan con él y con todo lo que de él usan para hacer. Pienso que igual sucede con los pintores, dibujantes, escultores, fotógrafos, videastas y escritores quienes, más allá de tener a mano o no materiales o equipos costosos, descubren en su diario vivir líneas y colores, sonidos y melodías, golpes de luces, formas y volúmenes, personajes y situaciones. Sin embargo, este hacer vitalista no debe romantizarse, porque, así como muchos creadores han producido para alentarse y alentar a otros, la gran mayoría está enfrentando situaciones críticas en el plano económico por las cancelaciones de proyectos y por seguirse adeudando un acuerpamiento estatal. Así como en el plano psicológico, al experimentar algunos una especie de abstinencia creativa, retomando las fuertes palabras de la pintora Licri Vicard, registradas en el portal de Disruptiva, sintiéndose bloqueados mentalmente, no pudiendo crear obra con el alma, porque, abro cita, el alma está muy golpeada. Cierro cita. Si tanto se sufre en esta realidad salvadoreña siendo artista, ¿por qué no se deja de ser? Sostengo, otra vez, porque no hay un absoluto que me lo pueda confirmar, que los artistas optan por seguir siendo cada día, porque con su hacer creen reafirmar más que su existencia. Con su acción interpretadora y creadora, configuran una realidad modelada en sus maneras, desde sus diferencias, sellada con sus modestas vidas. Estos actores sociales aportan, enriquecen nuestra comprensión de la historia pasada, historia contemporánea o presente y de los posibles futuros. Desde el planteamiento de la ecofeminista estadounidense Donna Haraway, podemos considerar que los artistas abonamos con conocimiento cultural artístico situado. Esta postura epistemológica hace referencia a aquellos saberes que, al ser territorializados, revelan los distintos lugares desde los cuales hablamos, habitamos. Puede parecer demasiado obvio porque damos por sentado que existimos en un lugar, pero al defender el hablar desde,
al asumir la pertenencia y revelar los intereses, ejercitamos una práctica ético-política. Porque quien investiga o crea desde Japón no asume las mismas responsabilidades y consecuencias que quien crea o investiga desde El Salvador. Así, de manera diferente, asume crear o investigar un heterosexual que aquella que crea o investiga reconociéndose trans. Los creadores e investigadores culturales artísticos son importantes porque generan tanto conocimientos teóricos como conocimientos experienciales. Últimos que no deberían considerarse menos conocimiento por no seguir los lineamientos científicos hegemónicos. En otras latitudes de Latinoamérica se han comenzado a aceptar las aportaciones del arte en la investigación cualitativa. Como muestra, durante el encuentro de investigación y creación de las Academias de América Latina llevado a cabo en la Universidad de Costa Rica en el 2019, la doctora Ana Archa, investigadora, dramaturga y directora teatral chilena, ante el valor de la investigación artística, expresó: "Si se saca el arte de la academia pierde. No gana con convertirse en otra cosa". Si en Latinoamérica nos empeñáramos en trascender el modelo tecnoburocrático que impone estándares globalizados y en cuestionar cualquier ser científico que se presente como suprasocial, peligro advertido por el filósofo alemán Max Horkheimer, quien en 1932 expresó, abro cita, "en la actualidad el cultivo de la ciencia ofrece un reflejo de la contradictoria situación económica. Esta se halla dominada por tendencias monopolistas y no obstante, en escala mundial, es desorganizada y caótica. Más rica que nunca y, sin embargo, incapaz de subsanar la miseria". Cierro cita. Palabras, reitero, de 1932. Situarnos, territorializar nuestros problemas para producir nuestros saberes, alentaría y reforzaría concepciones artísticas y académicas más posibilitantes y esperanzadoras. Por ejemplo, destacan las expuestas por el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda, quien a inicios de los 80 defendió la importancia del mundo de la vida, anónimamente vivido pero compartido intersubjetivamente. Mundo que puede ser expresado no solo mediante fórmulas físicas, sino mediante una razón poetizante, sintiente, pudiendo dar paso a la conjunción de lo racional y lo vivencial, desde un hacer sentipensante. Término que, muy éticamente, Fals Borda no se atribuyó como su descubrimiento académico. Abro cita. "Ese término no lo inventé yo. Fue un pescador que iba conmigo quien dijo: cuando actuamos con el corazón, pero también usamos la cabeza, cuando combinamos las dos cosas, somos sentipensantes". Cierro cita. Por otro lado, pensando en los modos de habitar, nos vemos en la urgencia de revisar la forma en la que usamos Internet. Instalados en la virtualidad, que no debe malentenderse como lo irreal o como una falsedad, estamos llamados a experimentar otros modelos de interactividad que democraticen conocimientos, que empoderen a los usuarios, a los navegantes, constituyéndolos como portadores de otra ciudadanía, una ciudadanía virtual. Este entorno, al que hoy nos hemos visto arrojados por necesidad, por el peligro de contagiarnos al coincidir y encontrarnos físicamente presentes, aparece como una extensión del modo de estar en el mundo. Las ya no tan nuevas dimensiones asociadas a la cibercepción, término de 1995, aportación del artista británico Roy Ascott, quien trabaja con la cibernética y la telemática, nos abren la posibilidad de digitalizar el registro, de generar archivos y de proponer otros usos de la memoria. Lo dicho,
pretende reforzar cuatro cuestiones que valoro fundamentales de estudiar y ensayar para constituir otro modo de hacer, entendiendo este arte del futuro como proyecto. 1. Reconocer la admirable y beneficiosa resiliencia de los artistas. 2. Luchar por políticas y prácticas que permitan acuerparlos, pagarles y reconocerles debidamente como creadores sociales. 3. La necesidad de abrirle las puertas al arte como saber y como hacer en la academia o a la academia en el arte, lo que plantea el reto de entregarse a un fructífero pero demandante ejercicio creativo experimental con el fin de establecer metodologías respetuosas para con el fenómeno artístico. Todo en vista de alentar otras maneras de exponer y comprender nuestra realidad latinoamericana. Y 4, siendo artistas, cuestionar cómo podemos explotar esta obligada migración virtual para verla dentro de una estrategia, es decir, indagar cómo aprovechar las virtudes de la virtualidad y cómo habitarla, poniendo en juego la creación colectiva y practicando la corresponsabilidad. Gracias. Natalia, hemos visto el vídeo que nos sirve como detonante para iniciar esta conversación, así que te damos paso a ti para que puedas dar inicio. Hola. Escucha. Bueno, continuando con esta dinámica, no sé si los artistas quieren agregar algo sobre el primer video que se mostró. ¿Ustedes quieren agregar algo sobre sus piezas o algo sobre los ejes en los que yo dividí la exhibición? ¿Quieren hacer un comentario? Lo podemos hacer en este momento para iniciar. Bueno, yo solamente quería añadir con muy el bien, asunto. Sé lo que me hola. Escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok. ¿Hola? Sí. Sí, ok. No, solamente en referencia a mis barquitos de papel, que obviamente comenzaron en el 2006, ¿no? Con esta pieza que era colaborativa e interactiva, en la cual había un video e invité a los participantes. En el Centro Cultural de España, por cierto, a hacer barquitos de papel con sus propias fotos de familia y documentos como para recordar y reflexionar sobre sus orígenes y sobre sus propias migraciones, ¿no? Y sus historias de familia. Y entonces, en las piezas que están ahora en esta exposición futuro es como una recapacitación de nuevo, ¿no? Estos tantos años después, refotografiando ciertos barquitos de papel, como pensando en las historias que contienen y también pensando en este momento que vivimos ahora de migración y, bueno, de mucho odio y también de mucho temor en cuanto a los migrantes en general, que somos nosotros todos, nosotras, acá, ¿no? Entonces, es como un poco esa recapacitación de lo que significa, ¿no? Tantos años después que seguimos en ese movimiento, en ese estar migrando. Muchas gracias, Muriel. Yo estuve en el primer taller que diste. Exacto. fue una experiencia bastante bonita. Llevo eso de conocer la obra desde entonces. Sí. Bueno, gracias.
En relación a lo que tú dices, Muriel, me llama mucho también la atención porque siento que se conecta bastante bien con la obra de Beatriz, con ese trabajo, con la memoria, ¿no? Y con la migración. En el caso de Beatriz, me llama mucho también la atención que hace poco estuvo participando. Yo sé que no tiene que ver con esta exhibición, pero si nos puedes hablar un poquito también de la obra de realidad aumentada. Porque me parece muy interesante esta en la que aparecían unas palabras en los cielos, porque siento que siempre es ese reclamo, ¿no? Por la justicia, por hacernos ver la otra realidad, que es esta realidad escondida de los migrantes. Claro, muchas gracias, Dalia. Esta exhibición era una colaboración de 80 artistas que fue organizada por Rafa Esparza y Castles, dos artistas que viven aquí en Los Ángeles, y ellos invitaron a 80 a 78 artistas más a participar. Entonces, por un lado recaudaron los fondos y de verdad iban los aviones escribiendo estas cosas en el cielo. Pero por otro lado, 14 de las frases las colocamos de forma permanente como realidad virtual en diferentes lugares. Entonces, para mí, una de las experiencias que fue muy bonita, que además de participar como artista, yo participé coordinando, invité a todas las organizaciones centroamericanas que viven aquí, están aquí en Los Ángeles, que defienden los derechos de los migrantes para que participaran. Entonces, Talef, Aresten, Clínica Romero, Carpi, El Rescate, Maya Visión, Endilón, para que pudieran participar como uno de los artistas, entre ellos todos, esta colección de organizaciones de diferentes personas. Entonces fue muy bonito, entre todos votaron, decidieron qué frases querían colocar. Por un lado, colocamos una frase que ellos querían en la tierra con yeso, decía Defund ICE, pero también en Maya Quiché colocamos la frase No tendremos miedo sobre el cielo, en la frontera cerca de Nuevo Laredo y de Texas en Laredo, pero esa frase la colocamos de forma permanente como parte de realidad aumentada en el MacArthur Park, donde va a estar para siempre, así que si vienen al MacArthur Park, pueden bajar una app que se llama Fourth Wall y verla. Para mí eso era una cosa importante porque, por un lado, pues era una frase que habla de la presencia de los mayas en Los Ángeles y como parte de nuestra diáspora centroamericana, pero por otro lado también era una manera de marcar el territorio como centroamericano en este lugar que también se llama Koreatown, porque como los centroamericanos migramos en gran mayoría escapando de una guerra que los Estados Unidos nunca reconoció como una guerra porque ellos la pagaron, entonces los coreanos sí tienen documentos y tienen un vecindario de Los Ángeles que se llama Koreatown. Los centroamericanos tienen 40 años de estar esperando tener documentos. En su gran mayoría siguen indocumentados o tienen documentos temporales como el TPS. Y no hay ningún lugar de la ciudad de Los Ángeles que marque como un centroamericano. Entonces, tener esta frase sobre esta zona que es el corazón del vecindario centroamericano, es una manera de coexistir con la comunidad coreana que es hermana nuestra y nos apoya siempre, es una manera también de tener presencia y de construir memoria. Totalmente. Cuando tú hablas de esa unión por la condición de ser también migrantes y de ser de alguna manera también seres o existencias que se tratan de invisibilizar, ¿no? También a las que se le adeuda una justicia, tú en tu pieza haces un trabajo muy interesante porque también regresas o revisas un registro estadounidense, ¿no? Para evidenciar todas estas prácticas que tienen también ese componente de superioridad racial, ¿no? De este blanqueo, ¿no? De individuos. Sí, en realidad, pues la mayoría de mis obras tienen un trabajo de archivo.
y como muchos de ustedes también. Y entonces, para mí, yo creo que cuando yo vivía en Detroit, hace como 20 años yo vivía en Detroit, yo oí que había una serie de lugares que habían sido los, digamos así, hospitales donde la gente que había sido detenida, en su mayoría gente negra, que había sido esterilizada a la fuerza, habían quedado abandonados y que esos documentos los habían mandado a Caltech, que es una universidad de científicos donde hay un montón de premios Nobel aquí en Pasadena. Entonces, cuando yo me mudé a Los Ángeles, lo primero que hice fue ir ahí a buscar las cajas de Detroit, pero no había cajas de Detroit. Lo que sí encontré fue el nombre Popeno en unas cajas que eran sobre la Human Betterment Foundation, y como yo había vivido en Antigua Guatemala, pues había visitado el Museo Popeno, que era la casa de Wilson Popeno, que también fue la casa del oidor, ¿verdad? Y Wilson Popeno había sido el jefe de la Escuela del Zamorano, de la Escuela Panamericana de Agricultura. Entonces, para mí se unieron como, a través de esos dos hermanos, Pop Popeno y Wilson Popeno, se unieron como esas dos cosas que han marcado mi vida. Por un lado, la intervención estadounidense en Centroamérica para tratar de exportar bananas o lo que sea. Y por otro lado, pues el racismo y el rechazo hacia los migrantes y tratar de esterilizar a la gente y tratar de crear una supremacía de los blancos que de alguna manera terminó inspirando a los nazis en el holocausto. Entonces, buscando en ese archivo fue que encontré esos materiales que están en el videíto, y al final pues termina irónicamente, cuando ya no es muy popular estar haciendo homenajes a Hitler, Paul Popeno recibe de parte de otro miembro de la Human Betterment Foundation, que era el presidente de Occidental College, un doctorado honorífico, y entonces se convierte en Dr. Paul Popeno, y entonces abre un programa de televisión que se llama Divorce Court, que era como unos reality TV shows, donde la gente llega y dice, estoy infeliz en mi matrimonio, y él le dice a todas las mujeres, porque obviamente él no sabía nada, ustedes tienen que tener a su marido contento, debería de ir donde la vecina para que le enseñe a cocinar, y debería de cocinar más y limpiar más la casa y hacer más cosas, ¿no? Siempre le dice a las mujeres. Y pues para mí fue muy importante eso, porque resultó que Popeno fue el fundador de la consejería matrimonial, porque su objetivo era mantener a los blancos casados y reproduciéndose. Entonces, para él la consejería matrimonial era una manera de mantener la supremacía de los blancos. En relación al archivo, porque es algo que nosotros también vemos en otras piezas de la exhibición Futuro, ¿cuál es, y esta es una pregunta abierta, cuál creen que es el lugar que tiene la obra de arte en relación a la academia, ¿verdad? Esta búsqueda por el archivo o esta exposición del archivo, ¿cómo creen que se trata, cómo se mira? Dalia, una cosa, a manera de metáfora, hay una cuestión que me gusta mucho de la obra que hicieron el colectivo La Trinidad, pensando archivo, ¿no? Es que el viaje que realizaron a Morazán, donde van y se conectan con el espacio, con el ambiente, donde visitan las cuevas, donde utilizan la metáfora del cassette para pensar en ese cassette como una cápsula, ¿no? También creo que nos lleva a pensar en el conocimiento, nos lleva a pensar en la academia, en esa otra forma de construir experiencias y relaciones que pueden servir de cara a fortalecernos como personas, ¿no? Me gustaría en ese caso, yo quiero darle el paso a Patricia, ¿no? que está aquí, y decir también que el colectivo La Trinidad es con Oscar Díaz y Lucito Massino, que nos cuente un poco Patricio sobre eso, porque creo que se conecta perfectamente. Y también que Patricio valga aquí hacer esa mención, ¿verdad? No sé si continúas todavía en la Universidad de El Salvador dando clases, pero estabas llevando también todos estos procesos que son más experimentales con los jóvenes, ¿no? Que ya están casi por salir de licenciados en artes plásticas. Entonces, saber también cómo ellos ven este tipo de trabajo con la memoria, porque también la universidad tiene ese pasado, ¿no? La Universidad de El Salvador, como muy de lucha, ¿no? Muy a favor de todas estas poblaciones también, o colectivos invisibilizados. Gracias.
Sí, no sé qué tanto se relaciona el archivo, sí hay definitivamente un vínculo con la memoria, pero no sé si con el archivo como tal, porque nosotros con el colectivo, con Oscar y con Lucy, estamos más interesados en más que en revisar un archivo, en preguntar o conversar con otras personas acerca de eso. Y tengo que aclarar también que este es un proyecto en proceso y que lo que se está mostrando es, digamos, imágenes de las cuales partió el proyecto. La fotografía del cassette es una fotografía de Lucy Tomasino que ella tenía antes de que iniciáramos el proyecto y lo demás son documentación del viaje a Morazán. Y lo que nos interesaba era mezclar esos o abordar todos esos tiempos, ¿no? El pasado, presente y futuro, porque lo que nos inspiró fue esta frase de estos cassettes que dice el sonido del futuro. Y nosotros, por nuestra generación, estamos de alguna manera viviendo ese futuro. Durante ese viaje a Morazán también damos el deseo de la guerra. Y de alguna manera también lo vinculamos todo eso y visitamos también la cueva del Espíritu Santo en Corinto, que tiene pinturas de hace miles de años. Entonces, creo que toda esa memoria y toda esa interpretación es lo que nos motivaba, pero más que todo lo que las personas sienten. El proyecto en sí buscaba preguntarle a más personas eso, a qué suena el futuro, a qué suena el pasado y a qué suena el presente, y obtener las respuestas de diversas personas al respecto. Y con lo que mencionabas, Dalia, de mi trabajo en la universidad, yo creo que muchos estudiantes, porque lo primero que hacemos, si es un proceso bien experimental, lo primero que hacemos es ver los intereses de cada uno de los estudiantes. Y muchos de ellos están bien interesados en memoria e historia, y abordan eso en sus trabajos y en sus procesos. Entonces, creo que definitivamente el archivo es una, creo yo que un espacio muy interesante, muy bonito para abordar de las artes. Sí, creo que también de alguna forma Antonio lo estaba vinculando porque los cassettes son estos cassettes en los que se graba música pirata, ¿no? Entonces, como también termina siendo como una especie de memoria pirata, ¿no? O una memoria que no está validada o una memoria alternativa. ¿Cómo se puede pensar también todo esto, ¿no? Y a la larga también, ya como más en el plano del archivo y pensando en esta situación de pandemia, ¿cómo podríamos trabajar desde internet o quizás este proyecto que está todavía en proceso puede tener alguna base o alguna o contemple alguna realización en la que ya tenga que ver esta internet, ¿verdad? O utilizar la nube, ¿verdad? O algo. Y en primer lugar, lo que nos interesó del cassette también era que era una especie de democratización del sonido, porque en su momento el cassette permitía a las personas grabar sus voces o crear playlists y compartirlas con otras personas. Entonces esa idea nos atrajo bastante y en parte eso era lo que queríamos hacer, compartir ideas. Sí, pensamos eso, de hecho, porque la idea original, que probablemente vaya a cambiar, pero la idea original era grabar a las personas y crear un archivo digital que pudiéramos tener disponible para que otras personas escucharan. Siempre hablando del archivo digital, también creo que llama mucho la atención la obra de Mauricio Esquivel, ¿no? Los retratos del Subway, no sé si nos puedes hablar un poquito de ellos también, Mauricio, pero llama bastante la atención porque hay una relación, ¿no? De la persona con el objeto, con lo que es el celular o con lo que es el tablet, o la tablet, ¿verdad? Pero también es un instrumento de registro de nuestro diario vivir, ¿no? Y de los distintos yoes, digamos, que proyectamos también en lo que es ese mundo de la realidad virtual, ¿no?
Bueno, antes que nada, gracias a todos, a todas y todas por estar conectados, por estar aquí, ¿verdad? Pues yo me interesé, a mí me gustó la relación que hiciste entre los distintos medios, ¿verdad? Cómo conectaste los trabajos que están ahora expuestos, porque de hecho la base con la que yo empecé a trabajar no era en sí la tecnología, sino que era la pintura, en sí la historia, el retrato básicamente, ¿verdad? Cómo hemos venido migrando de una especie de retrato que era históricamente la pintura esta que alguien realizaba, luego pasó a la fotografía y finalmente ahora teniendo todos dispositivos móviles podemos hacer selfies, ¿verdad? Eso fue mi punto de partida para ese trabajo, pero también me llamaba mucho la atención cómo cuando estás fuera del Salvador existe una necesidad constante de saber qué pasa con tu familia, ¿verdad? Entonces, la manera de tener este vínculo necesariamente es un dispositivo de esto, ¿verdad? No hay otra manera. Ajá, porque y más ahora, ¿verdad? Imagínate ahora yo tengo, creo que esto en El Salvador hace un poco antes de que empezara esta pandemia, pero ahora más aún, aunque alguien se enfermara, no puedo ir, ¿verdad? Pero entonces mi única manera de mantener ese vínculo es este dispositivo. Y curiosamente lo que sucede en el metro, que es donde tomé inicialmente estos retratos, me llamaba mucho la atención cómo se volvía bien agresivo que vos le sonreís a alguien y la persona a veces te devuelve la sonrisa o siente que sonreírle es un acto de agresión. Entonces eso me parecía bien extraño, ¿verdad? Porque en El Salvador estamos acostumbrados a sonreírle a la gente y nadie te va a devolver una mirada como contraria a una sonrisa, ¿verdad? Normalmente, ¿verdad? Entonces me pareció bien extraño al inicio que yo estaba, es hace un tiempo, ¿verdad? Eso empieza desde 2016 más o menos, que yo empecé a vivir esto estando en otro país. Y luego al estar aquí me llamaba mucho la atención esa imposibilidad de siquiera establecer contacto visual con el otro que está al lado tuyo, pero a la vez ese otro o esa otra persona está conectada porque tiene un vínculo con alguien por medio de ese dispositivo, ¿verdad? Entonces esos fueron los elementos que me llamaron mucho la atención y que de alguna manera están puestos allí, ¿verdad? En esos retratos. Ahora, antes de finalizar, ¿verdad? Ahora es bien extraño también porque una vez estar en el metro era súper peligroso y era una de las maneras más inmediatas de contagiarse de COVID. Ahora no hay casi nadie. Yo llevo 4 días, hoy es mi cuarto día usándolo, y es increíblemente limpio, opuesto a como era en el pasado, antes de la pandemia, pero nadie lo quiere usar porque todos tenemos miedo de estar allí. Yo creo que es bien interesante también lo que estás mencionando, porque de alguna forma tenemos miedo ahora a encontrarnos, tenemos miedo a estar cerca de otro, y hay cierta culpabilidad también que recae sobre el cuerpo, ¿no? No sé qué piensan de esto, pero es bien llamativo también, porque cualquier cuerpo es sospechoso. Sí. Yo lo que a mí me pasó que cuando empezó la cuarentena, pasé pensando un montón, lo que a mí me dio es un poco de tristeza. Estoy de acuerdo que decía Mauricio, porque en realidad lo que me di cuenta es que los migrantes hemos estado en cuarentena por muchísimos años. Me di cuenta que a medida que la gente se sentía, decía muchas cosas sobre el Zoom, o qué sé yo, lo que nos tenemos que ver por video, etcétera, etcétera, lo que me di cuenta es que las familias salvadoreñas hemos tenido que celebrar nuestros funerales, nuestros cumpleaños, nuestras celebraciones a través de videos, a través de emails, a través de mensajes, de cartas. Entonces, en realidad hemos estado en cuarentena, separados por fronteras por mucho tiempo, y eso me dio mucho pesar, porque me pareció como la cosa más normal estar en cuarentena. Yo no puedo ver a mi familia, mis papás están en un lado, mi hermano está en el otro. Mi demás familia está en El Salvador y de todas maneras no los podría ver si no hubiera cuarentena, entonces estamos en cuarentena. Y eso me dio mucho pesar, darme cuenta de que, por un lado, pues así hemos vivido, y por otro lado, es interminable.
Sí, lo que dices es bastante fuerte porque incluso aquí, ahora cuando alguien entra en un hospital ya no sabes si lo vas a volver a ver, ¿no? No estás seguro tampoco que la persona que te están dando es tu familiar. Entonces, sí, la tecnología está jugando un papel bastante extraño, ¿no? Porque de alguna forma sí te sirve como bálsamo, pero también te genera sentimientos encontrados, ¿no? Pasemos también a hablar siempre de estas dinámicas que llama bastante la atención en el uso de la tecnología, como así como Mauricio que invita al público a que utilice su celular, ¿verdad? Estás trabajando con códigos QR para que las personas accedan a tus piezas, y eso ya es un nivel de interacción, digamos, en relación a mantener una mayor distancia con las obras, ¿verdad? Eso justamente también lo vemos en la obra de Orlando Villatoro, que es Cibar Online 4, de la serie Código Humano, y cómo podemos hablar también, así como lo menciona tanto Mauricio como Beatriz, sobre estos quizás nuevos códigos humanos, que no son tan novedosos, digamos, pero en este momento que nos han hecho tan necesarios, o es la única quizás vía por la que tenemos de traducirnos o de vernos o de contactarnos, ¿verdad? Y cómo también esto conlleva cierta vigilancia o cierto sentirse vigilado, ¿verdad? Y cómo opera en esta pandemia ese sentimiento de inseguridad o de seguridad, ¿verdad? Cómo también estos códigos humanos van configurando nuestra realidad. Hablando también de lo que ya decíamos, el registro, que si nosotros pudiéramos tener acceso quizás a alguna estadística o a los datos que nos pudieran dar esa separación mágica, ¿verdad? Por ejemplo, de cuántas muertes se han compartido a través de WhatsApp o de cuántos funerales se han pasado por Facebook Live, por decir algo, ¿no? Cómo ahora estamos viendo también ese despunte de otros registros. Ya lo decía muy bien Beatriz, ha sido más natural, digámoslo de alguna manera, no es la palabra, pero ha sido más común, digamos, de compartir por los migrantes que no encuentran otra manera de compartir con sus familiares que están lejanos. Pero en el caso del trabajo de Orlando, si vemos este uso del código QR y ya ambientado en lo que es el mundo del trabajo. Entonces, ¿qué sucede con esa vigilancia y cómo operan esos nuevos códigos? ¿Cómo configuran esa realidad también del mundo del trabajo? Si me quieres hablar un poco, Orlando. Hola a todos y a todas. Bueno, o sea, algo que me causó como un poco de gracia, de admiración cuando estaba buscando las cámaras que van actualizando. Entonces, me gustó los cambios, lo que tú dijiste, los códigos, pero humanos, de las personas. Es decir, en este caso, digamos, en una empresa que hace solo tierros y elementos que no necesariamente hay que tener mascarilla, hoy toda la gente que miraba tenía ya toda otro atuendo, es decir, había en realidad ves ese cambio ya en las personas. Y luego veo las plazas que antes estaban full llenas para el sector comercial, que fue la imagen que salió en el video. Ese sector comercial siempre ha estado lleno, es de Estados Unidos, siempre ha estado lleno. Y hoy está totalmente vacío, entonces vemos técnicamente un cambio. Un poco positivo, ahí podemos decir un poco positivo de cómo nos damos cuenta nosotros, es decir, aunque anteriormente lo que era negativo, estar vigilado, hoy es un punto positivo. Pero en este caso nos damos cuenta de esos cambios. Pero en China, por lo menos darles un ejemplo de China, ya como tienen las cámaras, tienen inteligencia artificial, pueden captar los rostros de las personas, como todo está digitalizado, de las personas que han tenido COVID. Entonces cuando entra una persona que ha tenido COVID en un centro comercial, lo capta y ya llega la seguridad a detenerlo. Entonces, ahí hay como unos puntos a favor, llamémosle así, lo que antes podía ser negativo, hoy yo, digamos, lo estoy viendo como algo positivo, ya que nosotros ahorita estamos con CAN. Con una CAN nos estamos viendo, pero no sabemos quién ahorita también, o yo mismo después voy a estar
viendo las cámaras de ustedes y ya hackeadas. Entonces, es como cosas muy... Eso es lo que ha cambiado. Entonces, a mí me ha parecido demasiado como... No sé si la palabra es divertido, pero esos cambios, porque llega un punto de que cambian más solo el exterior. No cambian la persona en sí. Estamos teniendo una gran problemática, pero seguimos haciendo las mismas cosas, los mismos trabajos, las mismas actitudes. Lo único es que nos estamos poniendo hacer mascarilla y nos estamos separando. Se da un sentido de que está haciendo, digamos, un cambio. Y comparto mucho lo que decía Beatriz Cortés. Yo tengo mucha familia en Estados Unidos y es totalmente, en realidad, puede ser que ustedes no sientan ningún cambio. Para ustedes, solo del trabajo, imagino que sería el cambio, pero todo ha sido, digamos, la relación con algunas personas siempre ha sido con tu ventana del internet. Entonces, hay algunos que sí hemos tenido cambios, pero otros, aunque lo estamos viviendo, no vamos a cambiar. No sé si vamos a, en realidad, lo que decía Dale, si en realidad vamos a tener un código humano distinto, digamos, tratos distintos, nuevos pensamientos, vamos a valorar otras particularidades, pero lo que se ve en las cámaras hoy en día, lo que he visto yo, son las mismas acciones, no hay nada distinto y no estamos valorando nada nuevo. Es decir, como que el COVID no nos está dejando nada. No te vamos a seguir siendo los mismos habitantes en la Tierra. No sé si me sale un poco de punto, pero fue algo que, digamos, me gustó mucho cuando fui buscando las cámaras hoy en día. Sí, creo que hay dos puntos bastante interesantes que estás comentando que podrían igual ampliarse, no sé si alguien lo quiere también ayudar, ¿verdad? Pero por un lado, decir que esa acción policíaca, ¿verdad?, que ejerce el Estado, ese registro de los rostros y esa culpabilidad, digamos, que puedes mantener de forma virtual, es decir, bueno, este es el rostro de esta persona que tenía COVID y de alguna manera es como volverte a coser, ¿verdad?, un símbolo, ¿verdad?, que te marca como no deseado, que te marca como peligroso. Y luego también el hecho de que quizás es muy temprano para decir que esto no nos ha dejado nada, ¿verdad?, porque quizás, bueno, para comenzar vamos a enfrentar un gran problema a nivel económico, ¿verdad?, en general. Pienso que eso también tendría que llevarnos a reflexionar al menos también cómo es que estamos viviendo, ¿no? Quizás es muy fantasioso pensar que va a cambiar 180 grados, ¿verdad?, esta realidad, pero ¿será que tan así? ¿No? ¿Será que no va a cambiar nada? ¿Será que incluso pensándolo desde lo que hablábamos en un principio, desde el sector artístico, viendo toda la resiliencia de los artistas y viendo cómo han aportado, ¿será que tampoco tendríamos que exigir cambios en cómo se relacionan con las instituciones, cómo se relacionan con los cuerpos? Porque yo sí pienso que esto ha dejado un poco, que esto va a marcar, que quizás todavía no podemos dimensionar. Sí, ¿te quieres, Mauricio? Voy a opinar rapidito para dejar hablar a Muriel. Pero fíjate que yo tenía aquí varias anotaciones de cosas que quería mencionar porque es información que ha estado circulando en mi cabeza en todo este tiempo, ¿verdad? Por un lado era como no sé si conocen este libro, ¿verdad?, que se llama 1984, ¿verdad?, que de alguna manera estamos viviendo eso. Sobre que de alguna manera ese libro conecta todo lo que pasa en China con el control social y de vigilancia por medio de los teléfonos. Y de alguna manera yo creo que el equivalente en Estados Unidos es el que los teléfonos ahora tienen el reconocimiento facial y la trampa es que te ponen un animoji, se llama, ¿verdad?, que es las caritas estas que ponemos para expresar emociones, que vos mueves la cara como tarado, ¿verdad?, tratando de que sea el equivalente a tus gestos, pero está haciendo lo mismo que en China, solo que nosotros lo hacemos voluntariamente, ¿verdad?, o en estas... cuando ponen estas aplicaciones en las que cómo te verías si estás viejito, cómo te verías si sos mujer, ¿verdad? Pero también me recuerda un poco todo lo que pasa en este libro, también en lo que han estado mencionando, me recordó también este libro que se llama Vigilar y Castigar, que es de Foucault, en el que se habla cómo los sistemas penitenciarios en Francia fueron, bueno, desde la Edad Media hasta...
se vino buscando la evolución del pensamiento a través del desarrollo de cómo fue evolucionando la prisión, ¿verdad? Entonces, se supone que la prisión fue inventada para, si castigás, encerrás al cuerpo con la esperanza de curar el alma, algo así era, no recuerdo exactamente cuál era el punto del desarrollo de la prisión, pero de alguna manera yo creo que es un poco lo que nos pasa, ¿verdad? Que en todo este periodo nuestros cuerpos han sido castigados, ¿verdad? Al estar encerrados por algo que nos es peligroso, ¿verdad? El estar afuera, ¿verdad? Pensé en cómo de alguna manera también me recordó un poco todo lo que hablaba en este libro y también cómo, digamos, venimos hablando acerca de cómo el sistema capitalista nos explota constantemente de tal manera que nosotros, básicamente, y sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Cómo nuestro tiempo es por hora, ¿verdad? Y tenés que rendir. Pero no nos hemos puesto a pensar que toda la gente que hace teletrabajo también, que ha venido haciendo teletrabajo, ¿cuáles son los derechos humanos de estas personas que desde hace tiempo han estado haciendo este tipo de labor y más ahora de aquí para adelante, desde que surgió esta epidemia, esta pandemia, cómo va a ser de aquí a saber hasta cuándo, ¿verdad? Que todos, básicamente, así como han expresado ustedes, nos obliga a estar desde dentro. Yo sí, de alguna manera, coincido con Orlando de que quién sabe si va a cambiar algo, ¿verdad? Porque todo se ha movido al comercio digital de alguna manera, ¿verdad? Solo quiero notar una cosa a partir de lo que estás comentando, Mauricio. Es que al final tendemos a acostumbrarnos muy rápido al abuso del poder. Y es que constantemente pensamos que no está cambiando nada porque el poder se justifica constantemente, ¿no? Se justifica al decir, tomamos a este otro porque puede infectar al colectivo, cuando en realidad la limitación de los derechos es el futuro. Por eso, en cierto sentido, la metáfora de la misma obra que se plantea con la vigilancia, con las cámaras de vigilancia, es ese control del ser humano en el que el futuro básicamente es pensar en esos derechos que cada vez se van achicando. Y por eso, que no tenemos a Carmen Elena, pero quería mencionarlo para luego dejarlo a ustedes, por eso me gusta mucho también la pieza de Carmen Elena, porque plantea una utopía. Con esas dos imágenes de la serie de Estados Incómodos, ¿no? Donde están las situaciones, donde plantea la obra que se llama Situación, y tiene a una persona con un traje de la humo y otra persona que es un policía, tienen a un coronavirus que muestran y que parece unirlos, como si es el único que tiene color, ¿no? Que es el color rojo, parece como que plantea la necesidad de un cambio de pensamiento. Lo llevo claramente pensando al tema del capitalismo, que cada vez es mucho más voraz, ¿verdad? Solo como quería notar la distopía con la utopía planteada con lo de Carmen Elena y cómo el poder se justifica, que nos da miedo un futuro así, porque se plantea de esta manera. Muriel. Bueno, Muriel había pedido la palabra, perdón. Adelante, Muriel. No, yo solamente estaba pensando en todo esto, o sea, varias preguntas atrás también, ¿no? Pero viene al caso con el asunto de la utopía, ¿no? La idea de crear un archivo de barquitos de papel es totalmente una utopía, de romper fronteras, de inclusión, de traer la subjetividad y la intersubjetividad, ¿no? al campo que se crea con el espacio de la obra, ¿no? En la cual todos podemos añadir nuestros sentimientos o nuestros pensamientos en cuanto a nuestras personas, nuestro ser, y luego cómo eso además, bueno, claro que va en contra de lo que supuestamente es la historia con mayúscula, pero al mismo tiempo añade otras capas que no necesariamente vemos todo el tiempo, ¿no? Entonces es como una manera de crear un estado de inclusión que va más allá de las fronteras, ¿no? Que están supuestamente establecidas por las naciones, ¿no? O sea, que va más allá de eso.
Ahora, de ahí cómo se transforma lo digital, yo creo que eso ya es otra pregunta y otra respuesta, pero también que con ese afán de seguir conectándonos, ¿no? Y de tener la capacidad de poder actuar en lo físico, ¿no? Porque yo pienso de que mantener esa ganas de estar cerca, ¿no? La cercanía. Yo volviendo un poquito antes, creo que Beatriz estaba levantando la mano también, pero solo quería vincular una cosa que había dicho Mauricio para lanzar una pregunta también a todos que quede ahí y que poco a poco ojalá se vaya contestando, ¿no? Que es, ¿qué nueva normalidad esperamos después de todo esto, ¿no? Y cómo la podemos contar desde el arte. Porque para mí una cosa maravillosa que tiene el arte es que genera otros discursos paralelos a los que se cuentan desde el poder o desde los grandes poderes, ¿no? De mediáticos, digámoslo de una manera. Me parece tremendo, por ejemplo, el tema que se ha comentado de las desigualdades laborales, del tema de la injusticia laboral, y cómo al final esta enfermedad lo que está poniendo un poco de manifiesto es que al final la gran desigualdad que existe en el mundo, con esto se está viendo acrecentada y también se está viendo acentuado quién sobre todo sufre los efectos de esta enfermedad, porque no es lo mismo el que se puede quedar en su casa trabajando, que también tenemos posibilidad de contagiarnos, por supuesto, pero no es la misma de la señora que tiene que ir a la maquila todos los días trabajando al lado de otras 30 personas, o como está pasando en España con los rebrotes, los temporeros que están recogiendo fruta, ¿no? Creo que esta situación lo que ha puesto es la tremenda desigualdad sobre la que está construida el mundo y creo que tenemos una obligación todos los que trabajamos en el mundo de la cultura y ustedes también como artistas, de alguna manera de crear otros discursos y abrir otras posibilidades de futuro, ¿no? Porque si realmente esa normalidad es a lo que vamos a volver, es muy triste panorama el que nos espera, ¿no? Sí, bueno, ya tengo tantos comentarios, entonces voy a ser breve, pero yo pienso, bueno, un par de cosas estaba pensando, por un lado, yo pienso que mi obra es súper optimista, un poco como lo que describía Muriel, pero también estoy completamente de acuerdo con lo que decían Mauricio y Orlando, que pues también esta pandemia lo que nos ha mostrado es lo que ya sabíamos desde el tiempo de la guerra, la indiferencia de la gente, la falta de pensamiento colectivo, o sea, el tiempo de la guerra, vivir en El Salvador en el tiempo de la guerra era ver la indiferencia todos los días, era un momento de aprender a decir, bueno, esto no es conmigo, mirar para el otro lado, ¿no? Entonces yo creo que un poco eso es lo que nos ha mostrado el virus, pero también hay otras cosas que nos ha mostrado que para mí son súper interesantes, por ejemplo, en el caso de la obra que está en esta exhibición Futuro, pues no es posible la supremacía de los blancos porque estamos respirándonos los unos a los otros, entonces nuestros cuerpos son como esponjas que respiran lo que los otros respiran, por eso el virus se pasa, porque estamos respirando las gotas de agua que salen de un cuerpo y entran en el otro, entonces creo que el virus ha hecho visible el hecho de que no hay cuerpos juntos, por ejemplo. Pero la otra cosa que para mí ha sido interesante es como jugar un poco y pensar, por ejemplo, no sé, me puse a escribir un ensayo sobre cómo a través del virus, si nosotros nos daba el virus y nos curábamos, sobrevivíamos, pues ya no sobrevivíamos necesariamente como humanos, sino que sobrevivíamos como humanos diálogos, porque al tener el plasma, ¿cómo es? El plasma que tiene el antídoto para el virus, también quiere decir que nuestras células han adquirido un código de murciélago y que también se ha destruido la idea de que los humanos eso y los animales eso otro y las plantas eso otro, sino que también estamos mezclados con todos esos otros seres y estamos respirándonos los unos a los otros, y eso para mí ha sido muy bonito. Para mí es muy importante pensar en términos poshumanos, pues he tratado de alguna manera, en mi esfuerzo por pensar en cosas positivas,
pensar, bueno, pues, estamos convirtiendo en murciélagos, ¿no? Un poco eso. Sí, en relación a eso que comentas, Peter Singer, que es un filósofo, hablaba hace como 2 meses o 3 más o menos, sobre cómo, sobre que esta pandemia también nos tendría que poner a pensar cómo tratamos con los animales, ¿no? Porque esto, hasta donde tenemos entendido, parte de un mercado, ¿verdad? En que se venden animales que se mantienen de una forma que, pues, da pena, ¿verdad? Decir que somos seres humanos y que nos sentimos más racionales, superiores, ¿no? Entonces, él mencionaba también esto, ¿cuál es la relación que vamos a tener o si la vamos a repensar, ¿no? ¿Cómo vamos a relacionarnos con los animales de ahora en adelante y cómo lo vamos a hacer también con la naturaleza, ¿no? Pienso que este virus, lo que ustedes están mencionando en el fondo, es que ha venido a revelar que todos somos vulnerables, que entendiéndonos todos como una humanidad vulnerable, a mí se me hace bastante difícil, captamos ese gran mensaje de humanidad vulnerable, no puede existir ni siquiera un movimiento de tuerca, pues creo que ya lo que sí nos ha dejado claro es que un virus nos puede parar a todos, que un virus puede parar el mundo, ya ese es un gran mensaje. Si alguien quiere agregar algo más en relación a lo que mencionaba Eloisa sobre las historias alternativas o las otras historias, que también es algo que ya comenzaba a desarrollar también Muriel, sería bastante enriquecedor. No sé si Patricio o sobre qué nos quería. Yo quería agregar algo con respecto al comentario de Beatriz en relación a la indiferencia, a la colectividad, ¿no? Como una especie de respuesta a eso, porque lo que mencionabas de la sangre y de cómo funciona, ¿no? Como una cura, ¿no? Es, yo también me puse a pensarlo como una metáfora que va más allá del virus y cómo eso, la colectividad puede ser una respuesta a la indiferencia y solo, no sé, puede ser de muchas maneras, pero me quedé con esa idea en la mente. Sí, Mauricio. Hoy sí voy a ser breve. Solo quería comentarles algo que me pareció curioso de lo que dijo Beatriz, que me recordó Javier, nadie tiene algo que, tiene un texto que se llama Solo existen las personas que he besado. Yo me quedé pensando, ¿cuál es el sentido que tiene ese texto ahora, verdad? Más con lo que vos dijiste, Beatriz, que ahora nos estamos volviendo con esto del murciélago y también, sí, ¿verdad? O sea, nuestra relación, de alguna manera le hemos dado un pequeño respiro al planeta, ¿verdad? Pero cuando todas las economías de todos los países grandes empiecen como a tratar de recuperar, según ellos, el tiempo perdido, ¿verdad? ¿Quién sabe qué le va a pasar a la naturaleza nuevo, verdad? Hace poco también estaba leyendo un poco sobre toda esta idea de sentirnos superiores, ¿verdad? Y cómo también este virus ha venido a revelarnos que de alguna forma somos también como una especie de parásitos en el mundo, ¿no? por cómo operamos. Pero también será que de alguna forma, pues pienso en lo que comentaba Eloisa, ¿no? No dejamos de ser de alguna forma fantásticos también. Y ahí hay también acciones de grandeza. Justamente ahora estaba viendo que una compañera médico había subido un video de otro compañero médico que estaba esperando para despedirse de su compañero fallecido a las afueras del hospital, pues. Siento que somos capaces también de hacer demostraciones extraordinarias de aprecio, de amor. Y creo que también deberíamos de trabajar un poco más en construir alguna posible, no sé si decirlo así, pero tratar también como artistas de construir otro posible mundo
Y esto también se puede hacer, creo yo, con la academia, ¿verdad? Dejando de pensar tanto en la academia como, como una industria o como un espacio en el que se escriba para engrosar archivo, ¿no? Como también quizás desde la academia nosotros, vinculándonos como artistas, podríamos dar paso quizás a que nos imaginemos otros posibles modelos de interacción, de disfrute, de relación, porque incluso a mí me ha fascinado mucho ver cómo están trabajando los teatreros, ¿no? Y cómo también la gente de danza ha hecho un gran esfuerzo por no dejar de bailar, ¿no? Pienso que eso es genial también, porque te das cuenta, regresando a esta idea de la resiliencia, ¿verdad? Pero también para lo que como creadores nosotros consideramos necesarios, ¿cómo es que hemos decidido no dejar de hacer, aunque en esta pandemia lo que estamos jugándonos es la vida, ¿no? Fíjate, Dalia, estás contando de alguna manera, ya traer a colación una obra que no necesariamente se encuentra en la muestra, evidentemente, pues es una obra de Eugenio Ampudia que realizó hace poco, se llama Concierto para el Bioceno. Y es porque el arte, bien por ejemplo, solo haciendo un paréntesis, bien por ejemplo, estamos como expectantes, un poco sorprendidos, como la obra de Luis Cornejo de Jorge, ¿no? Que está encerrada en su baño, casi sorprendida por los acontecimientos o lo contemplativo que mencionaba de alguna manera, casi observando la desgracia con lo de anatomía de Walter, pero también hay otros, creo que es lo importante a tener en cuenta, ¿no? El posicionamiento que está en muestra, porque un poco Concierto para el Bioceno de Eugenio Ampudia, donde planteaba una nueva relación con la naturaleza y reunió una serie de plantas dentro de el lugar de personas que estaban haciendo el concierto, y se realizó una presentación solo para las plantas, porque evidentemente hay que empezar a pensar en una nueva forma de relacionarnos con el entorno, una nueva forma de pensar la economía y a nosotros mismos, para que de pronto dejemos de estar contemplando, que nos convertimos como esos muñequitos que nos plantea Walter, ¿no? Que es una situación bastante dura, ¿no? Muriel, ¿querías agregar? Bueno, sí, o sea, yo, así como mucho quizás, y Beatriz mencionaba al principio cuando empezó todo esto, bueno, yo había estado en El Salvador justo a final de febrero y regresé a los Estados Unidos el 3 de marzo, y luego estuve pues en Nueva York y regresé acá a mi casa como el 7 de marzo, algo por el estilo, bueno, y una, como una tristeza de repente, ¿no?, de todo lo que estaba sucediendo, y esto como de la magnitud y de las consecuencias de lo que significaba, pero al mismo tiempo, como tú dices, Dalia, o sea, me entró como después de una semana de así, de depre, dije, no puede ser, y dije, bueno, me voy a poner a trabajar, porque qué mejor momento que otro, ¿no? O sea, no tener todo cancelado para el futuro, ¿no?, los próximos meses, etcétera, pero tenía todo este material que acababa de trabajar en El Salvador, en el Archivo General de la Nación, y pues en los últimos meses es lo que he estado haciendo, ¿no? O sea, nueva obra que lo que hace es que trata de visibilizar nuestra producción cultural, ¿no? Entonces, creando, como siempre estoy tratando yo de crear como esta especie de terruño, ¿no? En el cual estamos identificados, representados, y pues los artistas también tienen su parte ahí, ¿no? Entonces, los artistas salvadoreños. Entonces, es como una reivindicación. ¿Cómo se dice? Reivindicación de, ¿no?, de lo que somos, de lo que importa, que por medio del arte podemos seguir adelante y crear espacio para que nos podamos expresar y para que podamos tener una relación con los demás, y que son, pues, que estamos acá, que no hay de otra. Estamos representados y nos podemos reconocer unos a los otros. Eso es lo que para mí es vital, ¿no? Y cómo también todos estos contenidos, ¿verdad?, artísticos, que han circulado muchas veces gratuitamente, en su mayoría por la red,
también han sido como una especie de donación del artista hacia los demás, ¿no? Como, y creo que eso también ha sido una labor muy, muy admirable, pero también entiendo, y aquí voy por otro lado, ¿verdad? Lo que en un artículo que escribió Claudia Meyer, en el que ella mencionaba que, bueno, que no todo podía ser gratuito siempre, ¿no? Y llegando también un poco como a estos últimos punteos que se quedan en el texto, cómo también deberíamos de esperar un poco de reconocimiento, ¿no? Y no solo reconocimiento de palabras, sino que también apoyo estatal o crear quizás nuestros propios círculos de financiamiento, porque al menos parece que siempre se le está dando este gran espacio a las iniciativas que tienen como esa visión más empresarial, ¿verdad? Pero como que para el artista, como actor aislado, digamos, o como un actor, como pequeños colectivos, no parece haber tampoco mucha oportunidad, ¿no? Sí, Mauricio. Sí, yo he estado pendiente bastante de esa situación, fíjate, porque, bueno, partiendo de mi caso personal, ¿verdad? Una de las razones por las cuales yo decidí volverme tatuador era para no tener que depender de nadie, ¿verdad? Como para poder ejecutar mi trabajo. Y dije, bueno, porque me veía constantemente en la necesidad de aplicar a subvenciones, a premios, a todo, un montón, ya todo lo que todos hacemos con tal de tratar de sobrevivir siendo artistas. Pero llegó el punto en el que yo, a mí eso me parecía bien cansado, entonces decidí como irme por otro lado y tratar de hecho, desde el proyecto que trabajo, tratar de apoyar a otros artistas en las mismas circunstancias, ¿verdad? Pero se vino esto y me dije, bueno, ¿y ahora qué? O sea, no había nada, ¿verdad? Ni lo uno ni lo otro, no podía aspirar a nada, ¿verdad? Más que volver a donde estaba antes, a tratar de rebuscarme y rascar por todos lados, ¿verdad? Para ver de dónde se lograba obtener alguna subvención. Yo creo que de alguna manera, ya quizás tratando de abordar la parte institucional, yo creo que sería bien importante ver de qué manera se construyen puentes con las ya sea instituciones públicas o privadas, para ver de qué manera los artistas, siendo que tanto instituciones privadas o las instituciones del gobierno, ellos sí tienen conexiones, por ejemplo, con empresas privadas o yo qué sé, ¿verdad? Ellos pueden de alguna manera facilitarnos como comunidad artística esos puentes, ¿verdad? Y no esperamos, yo creo que nunca esperamos nada, que nos regalen nada, ¿verdad? En realidad simplemente podemos ver de qué manera poder ofrecer algo, ¿verdad? Dentro de nuestras mismas posibilidades, ya sea de contenido, tanto teórico como mencionabas antes, de experiencias que se puedan establecer, ¿verdad? Así como mencionabas también que han hecho los bailarines, ¿verdad? Yo creo que eso es importante evaluar. Yo me di cuenta que el Museo Marte, ¿verdad?, está en esa, ahora replanteándose cómo va a funcionar. Yo esperaría que el museo se abra, ¿verdad?, como para ver de qué manera en este planteamiento, esta reestructuración, ellos nos consultan a nosotros, que nosotros, cuáles son nuestras necesidades, pero a la vez también qué nosotros podemos ofrecer. Chris, a mí me parece, bueno, yo estoy un poco como indecisa sobre este punto, porque por un lado, nunca he podido vivir del arte para nada, o sea que tengo que tener un trabajo porque si no, no puedo vivir. Y por lo tanto, mis problemas económicos en relación a la pandemia tienen que ver con el otro trabajo. No con este, entonces yo he tratado como de separar la situación, porque una de las cosas que para mí ha sido importante es darme cuenta en el momento en que aquí en Los Ángeles fue el 20 de marzo, cerraron todo y nos tuvimos que ir a la casa y yo estaba en medio de hacer una escultura, la tuve que desmantelar y bueno, en ese momento me di cuenta cuán cansada estaba. Es cierto que yo trabajo soldando y es cierto que mi trabajo es como estar en una fábrica todo el día, pero me di cuenta que estaba exhausta y que la cuarentena me obligó
a pasar 3 días durmiendo y a pensar seriamente de qué manera el capitalismo nos explota. Entonces, yo he tratado de alguna manera separar esas dos cosas, a pesar de que, por supuesto, estoy de acuerdo con que con cuán terriblemente ha afectado la pandemia a los artistas, y dicen algunas estadísticas que 60-70% de los artistas en el mundo están en una situación terrible, ¿verdad? Entonces, obviamente, pero no estoy segura que eso no sea cierto cuando la situación es normal, ni siquiera, porque no hay un sistema de apoyo para los artistas. Esa es la cosa más trágica, porque nosotros nos estamos imaginando el futuro, no nos estamos imaginando la normalidad, nos estamos imaginando otras cosas. Entonces, para mí lo que ha sido importante como para mantener mi pie sobre la tierra es como un poco no hacer trabajo de gestión, sino hacer trabajo de crear. Y cada día que he tenido que pasar encerrada en mi casa ha sido un día para crear, ya sea en la cocina, en la mesa, en el suelo, en el jardín, en el patio, en cualquier lado. No para ninguna cosa en particular, sino para poder decir las cosas que yo quisiera decir. Entonces, de alguna manera, como desligar el capitalismo de mi obra, aunque sea por el momento de la cuarentena, ha sido importante para mí mentalmente. Okay. Eloísa. Realmente era un comentario pequeñito al hilo de lo que comentaba Mauricio, que creo que también, obviamente, el objetivo de este conversatorio era hablar de los artistas y del arte, ¿no? Pero por alusión también nosotros las instituciones creo que de alguna manera también nos hemos visto volteadas de alguna manera, ¿no? Nosotros somos un centro cultural chiquitito, pero somos públicos, dependemos del gobierno de España. Y también ha supuesto como un reto reinventarnos con menos presupuesto, porque nos han, obviamente hay otras prioridades en este momento y nos hemos visto achicados de repente, cada uno en su casa trabajando, teletrabajando muchísimas horas para tratar de estar sin pausa de alguna manera, porque sentíamos que era como nuestro deber ofrecer una programación cultural que además fuera una programación pensada para repensarnos, ¿no? O sea, no programar por programar cualquier cosa, sino también trabajar por crear un discurso crítico sobre lo que estábamos viviendo, ¿no? Entonces, también esto nos ha hecho pensar mucho, y creo que además hay bastantes instituciones que están repensando cuál sería la labor del museo, del centro cultural, ya no por no hablar de las políticas públicas y de otras cosas que ya se me escapan de nuestro alcance, ¿no? Porque ahí nosotros no llegamos, ¿no? Pero sí que creo que es importante que los museos y las instituciones culturales hagan un trabajo de replantearse los objetivos de funcionamiento, ¿no? Porque la semana que viene justo tenemos a 2 representantes de instituciones públicas y privadas bien potentes. Del martes estará Eugenia, la directora, y por parte del MACBA, un museo bien importante de Barcelona, estará su jefe de programación, Pablo Martínez. Y bueno, Pablo ha publicado una serie de artículos bien interesantes hablando ya de la necesidad a lo mejor de fracasar como institución cultural para repensarnos y renacer de alguna manera, ¿no? A lo mejor no tiene sentido seguir programando metidos en este bucle de consumo capitalista, ¿no? Igual tenemos que realmente repensarnos desde los cimientos, ¿no? ¿Qué queremos ser como institución cultural? Pero bueno, eso lo lanzo ya como para la semana que viene. Pero un poco por responder a Mauricio, que me parece muy importante también que los artistas planteen ciertas exigencias a las instituciones culturales y sobre todo de políticas públicas, ¿no? De políticas de refuerzo de la cultura y del arte como partes claves de la vida de una sociedad y de una ciudad y del mundo, ¿no? Ahí. Sí, pienso que lo que mencionan los 3, tanto Mauricio, Beatriz y Eloisa, es muy importante también porque, por un lado, casi siempre los artistas hemos hecho con poco. Casi siempre estamos viéndonos en esa escasez de recursos, escasez de tiempo, porque siempre trabajamos en otra cosa para podernos sostener, ¿no? Y ese es
creo yo también que es una experiencia ganada, ¿verdad? No para que las instituciones terminen diciendo, bueno, como estos hacen con poco, démosle poco, ¿verdad? Sino que para que comiencen a ampliar también las ofertas y comiencen a ver que quizás con un capital reducido se pueden diversificar las experiencias, ¿no? Pienso que eso es también bastante, es clave, ¿no? Y ahí pienso que pueden entrar también los artistas, así como dice Mauricio, como consultores, ¿no? ¿Por qué no? Es otra posible faceta en la que pueden funcionar algunos actores culturales. Y también pensando en cómo las instituciones tienen que replantear, ¿no?, toda esta situación, o sea, a mí se me hace genial, pues yo creo que para algo sirve en estos momentos de crisis también, y es al menos para ensayar pequeños modelos que, aunque sean circunstanciales, ¿verdad?, o coyunturales, pueden dejar buenas experiencias que de otra forma no podrían sistematizarse, ¿no? Porque la realidad está exigiendo ahora esto, ¿no? Pienso que quizás también nos podemos comenzar a plantear cómo hacer comunidad o cómo ejercitar comunidad, ¿no? Desde los centros, desde los espacios, viendo que estamos también pasando por un momento en el que se nos está exigiendo más humanidad, ¿no? En la que se nos está exigiendo también ese reconocimiento del otro, que aunque seguimos operando mayoritariamente de forma individualista, ¿verdad?, sí sería necesario comenzar a tirar otro tipo de líneas que nos permitan ganar otras experiencias, ¿no? Porque yo creo que los artistas sí estamos también acostumbrados a trabajar en colectivo. Nos necesitamos, ¿no? Esa es otra realidad. Nos necesitamos para existir. Y creo que eso, así como puede ser problemático, también es súper lindo, pues, porque al final somos personas tan diferentes aprendiendo de los errores, ¿verdad?, y de los aciertos, y esa experiencia vivencial no debería de tenerse a menos, ¿no? No sé si alguien más quiere agregar algo, ya estamos 8:30. Sí, fíjate que en eso tenés mucha razón. Creo que lo importante como artistas en general, como también las instituciones y todos los demás actores dentro de la práctica del arte, es importante empezar a deconstruirnos y pensar, tal como lo decía Beatriz, y lo voy a unir un poco también a lo que mencionaste vos al inicio, con la academia, y pensar en esta forma de práctica como una comunidad, como un pensamiento, como una forma de crear experiencias, de buscar unos contenidos que nos terminen haciendo más personas, ¿no?, acercándonos más, creando mucho más redes. Eso es, creo que, una de las lecciones de cara al futuro que también tenemos que tener en cuenta, y también igualmente, porque claramente cuando tenemos esa idea capitalista, ¿no?, de producir, eso nos lleva a explotar las experiencias de los demás, y es algo que tenemos que cambiar y aprender. Sí, porque creo que aquí también, con eso que estás mencionando, es bonito ponernos a pensar también en dónde está la ética, ¿verdad?, en la producción. Y ética también practicada hacia nosotros mismos, porque muchas veces, bueno, ahora más que en otra realidad, ahora en esta realidad, pasa que en la casa tenés esta idea de las 24 horas, ¿verdad? Y al menos antes salías y hacías una cosa, pero ahora estás como saturado con todo y no te puedes organizar. O sea, es bien difícil y es bien extraño, porque uno piensa que bajo su propio dominio va a utilizar mejor el tiempo, pero es más difícil. Al menos a mí se me está haciendo más difícil. Pienso también que toda esta experiencia de cara a la universidad, aunque no es el punto, pero también le va a exigir a la universidad que replantee cómo dosifica los contenidos, ¿verdad?, cómo se vive la educación y cómo este encuentro, porque no sé si está bien decirlo, pero a mí me parece que lo que está haciendo la universidad en este momento solo es traducir en contenidos que se pueden descargar
y no está pensando más en experiencias de lo virtual, ¿no? No está pensando en el tiempo de la virtualidad. Entonces, ¿cómo también Internet nos exige otro tipo de lenguaje, otro tipo de manejo del tiempo? Y cómo a raíz de esto, ¿verdad? Incluso nosotros como artistas nos podríamos ver beneficiados de poder apoyar a la academia, ¿verdad? O de relacionarnos de otra manera con ella, porque creo que también tenemos muchas obras que pueden servir como detonantes de pensamiento, ¿no? Y creo que la pieza es eso, ¿no? Es como volcar la experiencia a los demás para que resulten otras lecturas, para que comencemos a hablar de otras experiencias, de otras realidades, y comencemos también a valorar quizás nuevos proyectos juntos. Esto. Sí, Beatriz. Pues yo lo que quisiera decir al respecto, me parece muy interesante lo que decía Dalia ahí. Y también, Antonio, yo pienso que no siempre uno, o sea, sí debemos definitivamente demandar de las instituciones que cambien, porque son esas instituciones las que han circulado, no solamente convertir nuestras obras en un objeto que el capitalismo puede poseer y vender y revender, etcétera, en vez de una experiencia, por ejemplo, pero también son las instituciones las que han promovido la supremacía de los blancos, y nosotros tenemos que demandar que las instituciones cambien y que el concepto de arte cambie, etcétera, pero también pienso yo que tenemos que encontrar una manera de pasar a invertir nuestro tiempo y nuestro poder creativo para establecer colaboraciones y conversaciones y diálogos con las personas que nos interesa a nosotros hablar y con las personas que el capitalismo y que esa supremacía de los blancos, etcétera, tal vez no sería a quienes dirigen esas instituciones, ¿verdad? Entonces, nosotros también podemos obligar a las instituciones a cambiar desde diferentes espacios, y yo pienso en ese sentido que el tiempo que pasemos hablando juntos, rompiendo fronteras, estando en diferentes lugares a la vez, como estamos ahorita, es un tiempo bien invertido que las instituciones más grandes y no las instituciones pequeñas deberían de hacer también, pero es un buen ejemplo que dar y es un buen modelo a seguir. Ese tipo de cosas, nosotros estamos tomando decisiones de cómo invertir nuestro tiempo de una manera que a mí me parece constructiva y que construye. Yo nunca he conocido a Orlando, yo nunca he conocido a Dalia en persona, yo nunca he visto a Patricio en persona, pero hemos colaborado a través del espacio y la distancia de muchas maneras. Entonces a mí me parece que esas son las decisiones donde nadie me está pagando por hacer esto, yo las estoy haciendo porque me parece importante. Igual ustedes, me imagino. Entonces, hay momentos en que nosotros también podemos tratar de ser nómadas, un poco como decía Antonio, ¿verdad? Tratar de ser nómadas y no necesariamente obedecer lo que el capitalismo quiere que nosotros hagamos con nuestra obra y con nuestro tiempo. Quizás también comenzar a pensar en acciones performáticas que vayan más allá de la obra, ¿verdad? Las colaboraciones que den lugar a instituciones inventadas que jueguen también con esto de la legalidad del espacio, ¿cómo lo puedo decir? De la contención, de la relación. O sea, a mí también se me hace muy interesante porque siento que en el plano en el que estamos jugamos también con todo esto del imaginario, ¿verdad? Con lo que se puede llenar de poder, con lo que puede validarse por apoyo, por ejemplo, de algunos artistas o de un grupo comunitario. Creo que eso es bien chulo también, porque vamos allá del poder de las instituciones. Y ahí hay una cosa, Dalia y Beatriz, que a mí me ha venido a la cabeza como rápidamente cuando Beatriz hablaba un poco del poder de cada uno, ¿no? De elegir qué quiere hacer con su obra, cómo mostrarla, cómo explicarla, cómo generar un discurso a partir de una obra, que tiene que ver con nuevos conceptos, ¿no? Que se enfrentan de alguna manera al capitalismo, porque nada hay que le moleste más al capitalismo que eso que no puede comprar. Entonces, ahí hay términos como los que hablabais de comunidad, de trabajar en colectivo, de crear afinidades, de crear espacios de solidaridad, de hospitalidad, ¿no? Recuperar como otra manera de vernos a nosotros, ¿no? Como,
como compañeros, como amigos, como colegas, ¿no? Como gentes que como individuos a lo mejor vamos más perdidos, pero si vamos en conjunto podemos llegar a otras metas, ¿no? Bueno, ¿alguien quiere agregar algo más o vamos cerrando? Lo que podría hacer yo también pienso, es pasarles un punteo de lo que hemos hablado, entonces para que nos sirva también como reflexión. Reflexión de cierre, ¿no? Para que... Solo quería hacer una cosa, y es que en el Facebook también ha habido una participación, por un lado de Alexia Miranda, por el otro lado de Dani Ruiz. Entonces, solo leerlas por si alguien era pertinente comentarlas o por si alguien quiere responder alguna pregunta. En el caso de Alexia, comenta: el arte es una experiencia, una forma de relacionarnos. La virtualidad nos obliga a replantear nuevas maneras de relacionarnos, nuevas formas de estructurar y construir la experiencia creativa. Y luego, Dani Ruiz hace referencia a Mauricio Esquivel, menciona que con las hieleras en el 2018 ya de alguna manera nos había mostrado que lo que no nos afecta no importa. Y ahora el espectador queda claro que si el problema es evidentemente el capital, que si valdría la pena un giro de 180 grados para revisar la historia. La suelto por si alguno también quiere responder o comentar algo de lo que han compartido en Facebook. Bueno, pienso que lo que estaba mencionando Alexia es como lo que salió de último. Estamos muy claros que hay que luchar también por generar otras experiencias. Estas no necesariamente tienen que depender ni de la institución, ¿verdad? Tanto del capital. O sea, pienso que siempre estamos llamados a organizarnos en generando otro tipo de procesos en los que hay mucho también de gratuidad, mucho también de compartir. Y aquí, por ejemplo, quiero sí mencionar, para poner como ejemplo el caso del taller Interrupciones, ¿verdad? Que llevamos nosotros, que es más dialógico, es de encuentro con otros artistas y que más que hablar de cuánto se vende o de cuánto se expone, se hablan de las experiencias que han tenido, ¿no? Como artistas. Y pienso que eso es súper lindo porque es lo humano que podemos seguir compartiendo. Y creo que cada uno tendrá también sus experiencias que no cataloga como obra de arte, pero que se quiera o no son procesos que nos terminan también constituyendo como personas diferentes, ¿no? Como actores distintos que siempre podemos aportar también en este medio, ¿verdad? No sé si ¿quieres responder tú, Mauricio, o comentar algo de lo que estaba planteando Dani? Sí, bueno, no quisiera como extenderme demasiado, ¿verdad? Porque tendría que abordar un poco todo el contenido de esa exposición y era un contenido que abordaba de alguna manera los planteamientos que hacía Muriel y que hacía Beatriz, pero yo creo que de alguna manera el equivalente de esa exposición en Estados Unidos en la actualidad es lo que está pasando con el movimiento de Black Lives Matter, ¿verdad? Que ha dado vueltas a todo el mundo. El texto de esta exposición es un texto de Miguel Hueso Mixco en el que el subtítulo de la exposición decía las hieleras, el odio a los pobres, ¿verdad? Y Miguel lo que hablaba era como en realidad no es el problema no es que seamos migrantes o no, sino nuestra pobreza, ¿verdad? Eso es lo que hace que nos rechacen, ¿verdad? De alguna manera. Y luego, cuando nos vemos como minorías, llevándolo a este otro punto de la comunidad negra en Estados Unidos y comunidad latina, ¿verdad? O hispana, o como nos quieran llamar, en realidad nosotros no somos... Al igual que en esa exposición, no es que seamos minoría, ¿verdad? Sino que simplemente no somos grupos que no tenemos el poder político, ¿verdad? Por eso somos considerados minoría, ¿verdad? De alguna manera, creo que
supongo que a eso es que refiere, se refiere Dani Ruiz cuando dice que lo que no nos afecta no nos importa, ¿verdad? Porque de alguna manera así es como se ha movido o se nota que se ha movido, que se ha puesto bien evidencia de distintas maneras durante este periodo que hemos estado cerrados, ¿verdad? Bueno, sí, vamos cerrando 8:43, sí, ¿verdad? Creo que sí, que vamos cerrando hoy, porque sobre todo para nuestros artistas que están desde Estados Unidos es una hora o dos horas más tarde y ya es muy tarde para ellos también, y agradecerles un montón que hayan estado aquí con nosotros y a todos los que habéis estado participando y compartiendo, ¿no?, con nuestros seguidores de redes sociales, pues impresiones sobre vuestras obras y sobre cómo vemos el futuro, ¿no?, que nos viene ahora en esta situación tan extraña que estamos viviendo. No sé si Daria quería puntear alguna cosita, y si no, pues de nuevo gracias y que vayamos. Antes de cerrar, Eloisa, yo sí quisiera invitarles a todos los que están en Facebook Live y también a todos los artistas y las artistas, para que también para el día 23 a las 4 de la tarde nos acompañen en el encuentro entre Eugenia y Pablo, para hablar sobre el tema del museo, las instituciones de cara al futuro, ¿verdad? Lo mismo que Beatriz va a acompañar junto con Escobar, pero eso será a las 7 de la noche, día 30. Entonces, darles para que estén pendientes, que estemos reflexionando sobre el tema del futuro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.